saludo, mi nombre es Juan Camilo Herrera. Hoy nos encontramos en el Laboratorio de Mecatrónica de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Y hoy vamos a ver la práctica de los motores Brundle. Para el desarrollo de esta práctica vamos a necesitar los siguientes materiales. Un Arduino Uno con su respectivo cable para conexión USB. Una batería LiPo. Un Speed Control. Un motor Brundle y una hélice. En la guía de laboratorio van a encontrar en la primera parte la teoría de los motores Brundle. Van a encontrar el plano esquemático para que hagan el montaje. Van a encontrar el firmware para que lo desarrollen en Arduino. Y luego pasar a la parte práctica. Una vez desarrollado el firmware en Arduino, pasamos a la compilación, verificamos que no tenga ningún error. Si no sale ningún error, entonces pasamos a programar la tarjeta. Y luego abrimos herramientas, monitor serie y probamos el programa. Una vez programado el Arduino y estando conectado a la puerta USB, luego pasamos a conectar la batería del motor. Esperamos que suene y ahora está listo para hacer la prueba experimental. Enviándole el PLM con la comunicación serial, variamos la velocidad al motor Brundle, como se puede ver en este momento. Con el desarrollo de esa práctica aprendieron el funcionamiento de los motores Brundle y cómo variar su velocidad.